En la provincia de La Rioja, la mayor parte de la lana de oveja o fibra de camélido doméstico se quema o se tira. Soy Gabriela Aguilar, ingeniera zootecnista, y desde el año 2009 vine a trabajar a la Universidad Nacional de Chilecito. Cuando vi esta realidad, pensé de qué manera se la puede cambiar. Y reflexioné, quien no conoce y aprecia un producto realizado con este recurso, tampoco puede proteger y querer a los animales que lo producen. Aclaro que parte de mi formación profesional abarca haber trabajado varios años en Italia, precisamente en la hacienda Alpaca Farmaridiana de Umbertide, donde se elaboran tejidos solo a base de fibras naturales de llama y alpaca. Es así que como estrategia desde la Universidad Nacional de Chilecito, en primer lugar me propuse dar cursos de capacitación sobre cómo trabajar de manera artesanal la lana, dejando para una segunda etapa el asesoramiento zootécnico al productor y la articulación entre productor y artesano. En el año 2010 me presenté a una convocatoria de la Embajada de Alemania obteniendo un subsidio con el cual compramos las primeras 8 ruecas y 8 telares para dar inicio a los primeros cursos de capacitación en lo referente al arte textil artesanal. Organizamos a lo largo del año en la Escuela Agrícola de Tinimuqui de Chilecito capacitaciones en manejo de rueca y telar de peine dados por los señores Horacio Jauregui y Pablo Manganelli. Hasta el año 2013, conjuntamente con la médica veterinaria Mónica Gatti de la Universidad de Chilecito, brindamos a la comunidad de Chilecito distintos cursos de limpieza de vellón, clasificación y manejo de este. En el año 2014 me presenté como directora con el proyecto Trabajando las lanas y fibras naturales a las 22ª convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. En esta oportunidad, además de la universidad, se sumó la Secretaría de Agricultura Familiar a través de la ingeniera Analía Oviedo y la Municipalidad de Famatina, organizando en dicha comunidad el primer taller de arte textil artesanal. Las capacitaciones del taller textil estuvieron a cargo de la profesora Margarita Mármol de Chilecito. En esta ocasión trabajamos con la fibra de llama donada por Finca Guairapuca de Famatina y la lana de ovejas que nos donó el productor Pedro Álvarez de Tres Piedras y Finca La Nona Sara de Lorenzo Guaidá de Santa Florentina. Desde ese momento se comenzó a conformarse en el taller el grupo de artesanas que hoy son la columna vertebral de la asociación Hilanderas y Teleras en Acción, con personería jurídica desde 2018. Tanto Famatina como Tres Piedras Santa Florentina son localidades que tienen animales pero sin salida alguna a la lana o fibra producidas por estos. En el año 2016 nos presentamos en el hall de la universidad con nuestros productos y a partir de ese momento todos los años continuamos realizando una muestra. Además estuvimos en periodos de vacaciones en Plaza de Famatina y en la Feria de Artesanos de Chilecito. Continuando con la recuperación y valorización de las lanas y fibras para cambiar esta realidad, a fines del 2016 es que iniciamos con las primeras capacitaciones en el manejo de los camélidos domésticos. Y se organizó, junto con Ley Ovina de la provincia, la esquila de llamas y ovejas. En el año 2017 se toma contacto con el presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera Nueva Esperanza del departamento de Vinchina, el señor Helio González, y conjuntamente con la Agencia de Extensión del INTA de Bermejo, la Secretaría de Agricultura Familiar, Ley Ovina y la Universidad, a través de las asignaturas Zootecnia, Estadística y Diseño Experimental y Sociología y Extensión Rural, se organizó el proyecto
desarrollo de una cadena de valor de las lanas naturales en los valles de La Rioja. Este tenía como objetivo vincular a la cooperativa con la asociación, a fin que las lanas de estas sirvan de materia prima para las hilanderas y teleras. Durante todo el año 2018 se dictaron capacitaciones en temas de manejo y sanidad animal a productores, en tanto que las artesanas de Famatina seguían perfeccionándose en técnicas de tejido en el taller, y se brindó a la comunidad de Vinchina cursos de fieltro e hilado. De esta manera se comenzó a sentar las bases para la formación de una cadena que de un lado permite la recuperación de las lanas y fibras naturales con todo un desarrollo zootécnico en la región y por otro lado nos permite rescatar saberes ancestrales textiles para brindar al turista un producto único y de calidad.